día. Ay, más lindo. Ay, ay, ay. Ya empezó a grabar, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, estamos aquí básicamente creando una página web ahorita para hablarlo del Eclipse, donde vamos a aplicar las básicamente las etiquetas vistas en la clase de hoy. Como empezamos, perfecto, perfecto, body background. Entonces, vamos a ver, estamos aquí viendo básicamente. No, chicos, no, o sea, a buscar el archivo, sí, espero que todos estén viendo. Estamos aquí en una tenemos que ver esto, que esto funcione. A ver, como hoy tenemos día de eclipse, sí, vamos a tener un pequeño permisito para poder ir a pues disfrutar de este aspecto cósmico, que básicamente va a ser algo, no podemos decir irrepetible, pero sí que próximo eclipse. Nuestro, uy, dice que hubo un eclipse solar el 25 de octubre del 22 y que va a haber uno el 4 de abril del 2024, pero con un 0,2, o sea, un 20% de opacidad del sol. Sí, de lo que va a ser el sol como tal opaco, pero eclipse solar total. El eclipse solar total va a ser hoy. Ajá.
El próximo eclipse solar será solo visible en Alaska en el 33, pero en Colombia. Chicos, disfrutemos del eclipse solar, porque el próximo eclipse solar va a ser en el 11 de mayo del año 2059. O sea, casi dentro de unos cuantos años, casi que 3 décadas, vamos a tener nuestro famoso eclipse solar. Sí, pero entonces antes de eso quiero pues aplicar lo que hemos... Quiero aplicar este... A ver, estamos aquí, acá. Estamos aquí buscando la imagen perfecta para poder hacer el fondo de pantalla que necesitamos. Por contexto, hoy pues tenemos que tener una foto muy bacana de lo que va a ser el eclipse. Entonces estamos aquí buscándolo. Básicamente, no se asusten, no se preocupen. Esto que están viendo acá, todo este código es algo que ya hemos utilizado anteriormente. Sí, el body, el H1, la P, ULLI, sí, que es lo que nosotros hemos estado hablando. Procesamos, previsualizamos y tenemos historia y cultura de los eclipses de muchas maneras han sido. Entonces, ya vamos. Esta es nuestra estructura, maestra, y la organizo aquí bien bacana para que tal cual como queremos nosotros, ¿cierto? Aquí comprando la estamos en este contexto de estamos viendo, chicos, no se preocupen, somos todos iguales. Ya casi, chicos, no se preocupen. Bueno, entonces, volvamos. Entonces, la P sirve para poder hacer los párrafos. H1 es la altura 1 de nuestro título. La H2 es la altura 2, así como la H3, H4, H5, hasta H6. ¿Sí? Tenemos UL, lista. ¿Sí? UL para empezar a invocar la lista. LI para empezar a hacer la lista. Claro, tengan en cuenta esto. Cuando es UL, LI, la lista es una viñeta. Cuando es OL, LI, la lista es una numeración. ¿Sí? Tengan en cuenta ello, ténganlo muy presente, para que puedan organizar bien su lista sin ningún inconveniente. Ya estamos aquí tratando de capturar la imagen que necesitamos. Ya estamos aquí en búsqueda de... Ajá.
momentico. Perfecto, tengo el frame que necesito, ahora sí. Ya con esta imagen podemos verla más tranquilamente. Ya estamos, chicos, no se preocupen. Estamos aquí programando, estamos haciendo unas tantas cositas. Yo para que esto quede. Casi, chicos, ya estamos aquí mirando. No, estoy listo. Vamos a ver si me dejan, ¿listo? Vamos a ver. Imágenes de titular, gafas especiales, muscular. Ajá, entonces, voy a tener un igual, creo que así. De nuevo, 35. No. Vamos, chicos, vamos. Ya estamos bien. Pestaña y para que esto funcione, control B, control B, y nos vamos a traer de nuevo a nuestra primera página, C5, listo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, tenemos nuestra letra color blanco, ¿cierto? Entonces, para poder hacerla, hagamos la fase. ¿Cómo se hace? Vamos a nuestra tarea número 2. Volvemos a abrir bloc de notas y reutilizamos el código. Eso es lo que normalmente ustedes pueden hacer, ¿sí? Sin ningún problema. Sí, esos son básicamente. Aquí nuestro. Tenemos aquí nuestra página propiamente ya con lo del eclipse solar. Tenemos el fondito, vamos a empezar a mirar gafas de eclipse solar. Vamos a ver entonces. Gafas de eclipse solar. Vamos a empezar aquí, tenemos acá. Lo que están viendo, las imágenes. Ajá. Hay que ir buscando, busquen unas gafas de sol propias, ¿no? Pero tienen que ser gafas de sol especiales, no cualquier gafas de sol
que puedan encontrar. No, tienen que ser, o por lo menos tienen que tener varias para poder visualizar el eclipse solar. No totalmente, ¿no? Sino por ahí una, por una fracción de segundo, o por unos dos cuando mucho, pero como tal, yo les recomiendo no ver el eclipse solar sin protección alguna. Es muy cierto, es que ustedes pueden utilizar una máscara de soldador para poder visualizar tranquilamente el eclipse solar, observar la notificación, el eclipse solar, LI, aquí por acá, observar el eclipse solar, el luz. Y el Mage, vamos a traer de nuevo para nuestra página, observar el eclipse solar y utilizar una capa de especialización. Las gafas especiales solo tienen un filtro que es solar, un filtro solar que bloquea la dañina del sol. Vamos a ver. Atención. Esto está perfecto. Perfecto. Esto nos sirve como código. En vez de tener como quien dice un telescopio, no. En el menú se ve el menú .html, pero en vez de poner un menú .html, podemos colocar aquí y antes de eso estamos en un body y al 60 al 62 una P del dash, esta línea de código, por último. Vamos a poder tener esta cartilla, sí. Pero yo no quiero que tenga esta altura. Yo creo que la cartilla lo mejor es verla en su altura original para que quedemos con la información bien vista, para que no nos bloqueemos, no, para que no quedemos perdidos. Perfecto. Ahora, ya que estamos aquí hablando de los frames, sí, yo recomiendo utilizar mucho una misma carpeta. En este caso vamos a dar de tarea 2.html para ver la aplicación de Frames. Sí. Ya les voy a, apenas termine esto, les voy a... Ah, ya me acordé. Ya es que tener la ruta en. Ah, no me quiere salir. Espera. Que no me quiere salir. Veamos. Veamos por aquí. Veamos aquí la línea de código que necesitamos. Es esta. Chicos,
Denme un minuto. Coloco aquí música para ambientar. Vuelve lo más bacano. ¿Aló, chicos, me escuchan? Perfecto, entonces empezamos entonces. Vamos a buscar rápido esto para poder estar tranquilitos. Archivados. Ah, esta línea la tengo por aquí. Thanks. Bueno, entonces vamos a ver, mientras tanto vamos a hablar sobre el mundo de los frames, ¿sí? Mientras que pienso en la solución de lo que estoy teniendo ahorita. Entonces, explorando el mundo de los frames, divide y conquista. Los frames te permiten dividir tu página web en secciones para una organización más efectiva. Los frames son útiles para mostrar contenido dinámico que cambia sin recarga de la página completa. Básicamente, podemos navegar dentro de nuestra página, perdón, vamos a navegar dentro de nuestra página. Podemos navegar dentro de nuestra página sin ningún sin ninguna necesidad de poder darle aquí o aquí. No, dentro de la misma página le damos clic y pueden salir la interacción entre nuestros frames.
asegúrate de utilizar los frames de manera responsable, considera la utilidad y el rendimiento. La codificación para implementar los frames en HTML es mediante la etiqueta keyframe, que se utiliza para incrustar un marco dentro de una página web y especificar la URL de contenido que se debe mostrar en el marco. Además, se deben agregar diferentes atributos a la etiqueta para controlar el tamaño, la posición y otras características del marco. Para tener en cuenta la lógica, o bueno, el proceso de implementación de los frames en HTML, es relativamente sencillo. Es relativamente sencillo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso excesivo de frames puede afectar negativamente la accesibilidad y la expectativa del usuario, por lo que es recomendable utilizarlo de manera más selectiva y considerar alternativas más modernas como el uso del Ajax o componentes de React, de Read, que ofrecen una mayor flexibilidad y un mejor rendimiento. En este caso, en este curso, como es HTML puro, tenemos que conocer primero el concepto de frame, cómo se aplica y luego sí, pues, en una clase más a profundidad podemos hablar de implementar básicamente estas herramientas para poder estructurar los frames de una manera más eficiente. Ahora, paso a paso. Para implementar los frames en HTML, sigue los siguientes pasos. Primero, usa la etiqueta y especifica la URL de contenido que deseas mostrar dentro del frame. LA, si lo deseas, puedes agregar, ¿sí? Atributos de la etiqueta y frame para controlar el tamaño, la posición y otras características del frame. LA, ten en cuenta que, aunque la implementación de los frames en HTML es relativamente sencilla, es importante pues no abusar cuando está aquí, entonces, cuando se repite este paso. Que pues es verdad, ya, HTML es bueno porque usted así aprende y conoce de programación web, lo básico, lo fundamental. Ya después, usted quiere avanzar, puede utilizar Red, puede utilizar CSS, puede usar PHP, PHP, para poder generar mejor, o JavaScript, para poder generar páginas más profesionales. Aunque hoy en día, sin necesidad de programar, podemos utilizar herramientas como WordPress, que nos sirven para estructurar páginas web de manera más sencilla, eficiente y chévere. Pero para entender WordPress tienes que entender HTML. Herramientas que pues estamos viendo en este momento que pues a la hora de la verdad siempre es necesario conocer el tema. Aplicar los conocimientos adquiridos en la clase número 3, en el puro blog de notas, en las instrucciones. Entonces, escribe la siguiente página. Básicamente tienen que agarrar esto, copiarlo en un bloc de notas y empezar a agregar todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Las listas, los frames, los párrafos, el H1, el H2, el H3, el H6, ¿sí? Utilizar la etiqueta body, la etiqueta head, la etiqueta footer. El footer básicamente nos va a tener la oportunidad, vamos a tener la oportunidad de pues, utilizar nuestro nombre giratorio que lo hicimos en la clase pasada. Ahora que estamos aquí, básicamente el enunciado se evaluará la correctitud del código en un 50% y cumplimiento de los requisitos en el otro 50. ¿Cuál es el otro requisito? Bueno, los requisitos son los siguientes. Entonces, ¿sí? Ahora vamos a avanzar con el código. Déjame ordenando, yo voy desarrollando y ustedes van observando. Dudas, inquietudes, aclaraciones, pueden interrumpirme y decirme, profe, aquí qué pasó, no entendí. En este caso, pues como les digo, esto es básicamente título, el head, el body, el H1, la P, el ULI, el ULO, que OL, el OLI, perdón, el OLI, que es para poder hacer listas enumeradas. Entonces, vamos a empezar este código y vamos a estructurar de la manera más chévere en nuestra página.
lo mejor es que sea aquí. Vamos a una jefe chaira, aquí se juega con los números. Creo que también es demasiado producto aquí. Chicos, si me equivoco, me pueden contar, ¿no? Bueno, volvamos a nuestra página de la el eclipse de la gama de Figueroa. Bueno, ay, 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 ay,
A ver, eso está mal organizado, pues era.
Aló, 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 volvamos. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver. Sigamos entonces. Voy a poner musiquita aquí. Como para poner un poquito más de. A ver. A ver, sigamos viendo nuestra página, cómo se está, ¿no? Aquí jugando con March. Entonces, 810, 800. Digo que es 800. Ah, perfecto, tenemos nuestra imagen. ¿Listo? De ahí, el león. Vamos a poner el león. Proyector solar. Ahora vamos a buscar la de la tarea 1, ¿cierto, chicos?
cual pueden hacer es oprimir la tecla F12. ¿Listo, chicos? O le dan inspeccionar y ahí selecciona. Ay, 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 ay. Listo. Chicos, espacio de preguntas, inquietudes, dudas. Empezamos ahora.
Esto listo, esto no puedo. De vuelta. Sí, ya, calma, María, no se me da aquí. Esto que veo que hice entonces. Apliqué los frames, sí, claro, para poder mostrar la tarea y la tarea 2. Así que muchas. Bueno, aquí hice, teniendo en cuenta la temática del día de hoy, porque en 20 minutos más o menos tenemos un eclipse, en teoría, ¿no? En teoría. Bueno, sí, verdad. Entonces, tipo de eclipse, vamos a hablar de los eclipses. No vayan a ver el eclipse, por el amor de Dios, no lo vayan a ver directamente, a menos que, si no se queden ahí viendo, no. ¿Cómo vayan a hacer eso? Así como Marx, que se quemó los ojos. Por favor, que ninguno de ustedes se vaya a quedarse porque tenemos clase virtual y necesitamos los ojos. Sí, para poder ver. Entonces, en este caso, tenemos que... Bien. Voy a acomodar esto. En este caso, pues utilizamos una lista normal, ¿sí? ULLI, ven aquí, ULLI, como ven acá, código, ULLI, míralo, ULLI, ¿sí? Ahora sigamos viendo. ¿Cómo pueden observar un eclipse solar? Bueno, se puede traer un montón de gafas, y a ustedes que digan y digan así, que tengan un resto de gafas de sol, digan que... No, que yo tengo aquí esta máscara con un filtro y que no sé qué, y que si me la pongo, no sé. Sí, pero ya vamos a ver. Espérense. Tenemos aquí esta lista donde no solamente la lista tiene texto, sino que también dentro de la lista podemos agregar imágenes. Como pueden ver aquí. Pueden ver, pues, un reflector solar es una forma segura de ver un eclipse solar. Básicamente, ¿qué es? Ustedes enfocan el sol, con esto, en el sol. Y pues lo pueden ver desde sus casas tranquilamente. Con un telescopio, con un filtro solar. Ojo, no. Filtro solar. No, un filtro solar. Un papelito. Normalmente sí, pero tiene que ser, por ejemplo, como las máscaras de soldadura, pero por lo menos de 14 puntos. De oscuridad. Sí, por favor. Para hacer un eclipse solar de forma. Nunca mires directamente al sol, incluso durante un eclipse solar. Nunca. Sí, pues de chinitos, ya les dije, no vayan a ver el sol. ¿Qué pasa? Ahora que está el sol tapado, si ustedes se ponen a mirar el eclipse solar, básicamente el sol va a estar eclipsado así. Y en el momento en el que empiece a mostrar el sol así, ¿qué va a hacer? Va a quemar la retina porque ese primer rayo de sol es potente, es un rayo de la muerte. ¿Sí? Y dice gafas especiales. Si no tiene gafas, puedes usar un proyector solar o un telescopio de filtro solar. O pues como en los Simpsons, que utilizaron uno casero para poder ver el sol de manera indirecta. No utilizas anteojos de sol o cámaras de video sin filtro solar. ¿Por qué? Porque ese tipo de eclipses le quema a usted la cámara. Se las quema. Tengan cuidado. Historia y cultura de eclipses solares han sido... Entonces, voy a agregar otro recurso que es un video. Voy a ver si encuentro la línea de código. A ver si funciona. Donde funciona, lo hago de una vez. Ver si funciona, porque esto que estoy yo haciendo aquí es aplicando los frames. Ya vamos allá, a
Muy bien, vivo el eclipse solar, sí. Es de que un bien vivo el eclipse solar. Interesante. Ahí está. Ay, papi, me lo ¿Cómo lo hice? Fácil, chicos, nada. Ahora sí. No fui yo nada, pero bueno, me alegra, me alegra. Tenemos aquí este video de Noticias Caracol. Para poder pegarlo a nuestro código en HTML, tenemos que agarrar aquí el video, clic derecho, copiar URL, copiar código de inserción. Nos vamos otra vez aquí y le damos acá. Listo. Ahora, para que puedas. Que se vea más. Entonces, video explicativo de los videos. Y ahora, ¿qué pasa si me disponen aquí? Directamente sin protección. Por noticias. Darle crédito, no hay que darle crédito a los de noticias para cuéntame por hacer ese enunciado, no, ese reportaje. Entonces, vamos otra vez a aquí.
¿Listo? Exactamente, un sol negro. Como lo pueden ver, aquí no, este es el mini reproductor. Así se está viendo, sí, en Estados Unidos. Sí, en estos momentos está así. Y este es el eclipse anular de sol. Sí, así, tal cual, el sol negro, básicamente, como le dicen en el capítulo de Avatar. Entonces, chicos, excelente. Es un momento icónico, sí. Histórico, no diría yo tampoco, pero sí algo icónico, representativo para nosotros, que pues vamos a presenciar esto. Eso es algo muy chévere, es algo muy bacán. Pero ojo, ojo, no vayan a verlo directamente. Miren lo que le pasó a Marge Simpson, ¿sí? No, es que ahora los Simpson lo predijeron. No, 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 es que ya es lógico. ¿Listo? Ahora, volviendo a la parte técnica, volvamos a lo técnico, ¿sí? Tenemos nuestro repositorio de tareas. Aquí es donde nosotros creamos una primera tarea con un body background, ¿sí? Con un enlace y una imagen. Volvemos otra vez, recordemos, vamos otra vez para atrás. Mis tres cosas favoritas, aquí utilizamos las listas inconscientemente, ¿sí? Porque no, aún no sabíamos qué era, ¿sí? Ahora ya sabemos, el título con un tick, con un color, ¿sí? Aquí el texto normal, otro título con otro color. Las imágenes ya con unos tamaños establecidos. Porque es que la primera imagen que tenemos aquí no tiene establecido el tamaño. Este es el tamaño original de la imagen. Estos son tamaños establecidos, ¿sí? Y de igual manera, un enlace con un color, el otro con otro color y el otro con otro color, ¿sí? Ustedes ahora tienen una plantilla en blanco,
No se preocupen, yo voy a enviarles el código de esta página. De igual manera, les voy a enviar la página para que la puedan ver. Y de paso, esta grabación que están viendo acá también se la van a enviar los administradores de leads. ¿Sí? Entonces, para la próxima semana, volvemos aquí la tarea. Aquí están las tareas. A ver. Cualquier cosa, si ven que apago la cámara, es porque ya empezó el eclipse. A ver. Vamos a ver. Listo, chicos, volví. Ahora sí. No se preocupen, aún el eclipse aún no ha empezado. Sí, ahí tengo un juego de espejos indirectos para poder verlo desde cierto punto. Tengo aquí la azotea básicamente enfrente. Entonces, volviendo. Empezamos la tarea 1, la tarea 2. La tarea número 3, tenemos esta página en blanco. Está totalmente en blanco. Ustedes tienen que crearla desde cero. Ya acuérdense que estamos a nada de terminar este módulo. Entonces ya ustedes están con total capacidad de visualizar qué código les sirve y aplicarlo acá. ¿Sí? Ahora sí. Empiezan párrafos, listas, guardar el documento, imagen. Vea que no les estoy exigiendo tanto los frames. ¿Sí? Pero si ustedes lo quieren aplicar, yo se los voy a agradecer porque sería un valor agregado impresionante. ¿Por qué? Porque en el tercer, en el último módulo, en la última sesión, es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo interactuar con los frames. ¿Sí? Vamos a ver, listo, este es un frame, pero yo no quiero ver este frame. Yo quiero darle clic aquí y que este frame me aparezca en otro lado. ¿Sí? Para ello podemos basarnos en proyectos de
compañeros anteriores, ¿sí?, que han utilizado prácticamente este módulo. Y pues de esa manera podemos desarrollar, mirar qué código utilizaron e implementarlo en nuestras nuevas líneas de código. Uy, una oscurecido. Listo, chicos. De igual manera, no miren el Eclipse directamente, por favor. Si no vayan a hacer eso, por favor. ¿Sí? Tengan muy en cuenta eso. Usen algún tipo de filtro. Yo por lo menos tengo. Yo tengo esta paleta. Esta paleta, pues, usted puede ver el Eclipse tranquilamente. ¿Sí? Pero no es de confianza. No se pongan a inventar cosas, ¿sí?, aparatos caseros, sin previa instrucción, para que no tengan ningún accidente. ¿Listo, chicos? Entonces voy a volver a abrir espacio de preguntas, dudas, inquietudes en esta media horita que nos va a quedar. Y vamos a ver qué pasa. ¿Listo, chicos? Vamos a ver entonces.
¿Quieres aprender HTML ahora? Ahora. ¿Quieres ser ingeniero de software body y la etiqueta de cierre de nuestra exclusivamente raíz? Y esa única raíz, después nosotros vamos a empezar a agregar cada vez más y más nodos. Y cada uno de estos nodos va a tener a su vez más hijos, como es el caso de este nodo que nosotros estamos viendo acá. Tenemos el nodo padre tiene un hijo directo, este hijo tiene después dos hijos, y este hijo finalmente tiene, bueno, todos estos hijos y nietos que nosotros estamos viendo acá en la pantalla. Y acá a la derecha, nosotros tenemos un ejemplo de cómo se va a ver código HTML una vez que nosotros ya lo hayamos implementado. Como pueden ver, nosotros tenemos una etiqueta de HTML, después de eso nosotros tenemos body, tenemos un H1, un P, section, 3Ps, y así sucesivamente. No es necesario que nosotros sepamos cuál es la funcionalidad de cada una de estas etiquetas, lo importante es que nosotros aprendamos a ver ahora cómo queda finalmente estructurado nuestro código de HTML. Y finalmente nosotros estamos viendo que es una especie de árbol donde nuestra raíz es la etiqueta de HTML, y dentro de esta se empiezan a agregar más y más etiquetas. Ahora, ¿qué es una etiqueta en HTML? Nosotros ya lo vimos en el slide pasado, pero ahora vamos a entrar un poco más en detalle. Una etiqueta consta de tres partes. Primero, la apertura de la etiqueta, donde nosotros tenemos que utilizar el símbolo de mayor, el símbolo de menor, y dentro de esto, el nombre de la etiqueta. Después de eso, viene el contenido de nuestra etiqueta, donde nosotros tenemos que colocar el contenido dentro de la etiqueta. Y finalmente tenemos el cierre de nuestra etiqueta, que es exactamente lo mismo que la apertura. Pero fíjense que en este caso, esta contiene un slash hacia adelante. Por ende, cuando nosotros vayamos a abrir una etiqueta, lo que haremos será colocar símbolo mayor, el nombre de la etiqueta y después el símbolo de mayor a menor. Después de eso, nosotros podemos inmediatamente cerrar nuestra etiqueta, que va a ser lo mismo, pero la diferencia va a ser este slash hacia adelante. Y dentro de esta etiqueta, nosotros vamos a colocar el contenido, que puede ser texto o puede ser aún más etiquetas. ¿Y cómo se estructura finalmente el código HTML? Se estructura de una manera bastante similar a cómo nosotros estamos viendo en esta slide. Aquí nosotros tenemos nuestra etiqueta de HTML, también tenemos una etiqueta de head, y head nos va a servir para que nosotros podamos agregar más descripciones, que no necesariamente el usuario va a ver, pero que nos van a servir para poder incluir otro tipo de código a nuestra página web. Y también vamos a tener la etiqueta de body, en la cual nosotros vamos a colocar todo el contenido que va a ser visible para el usuario. Dentro de esta etiqueta de body, aquí nosotros colocamos como ejemplo, colocar un heading que se llama H1 en este caso. Aquí nosotros tenemos un heading de H1, que significa título. Después de eso nosotros tenemos una etiqueta de P, que significa que es un párrafo. Luego de eso tenemos la etiqueta de cierre de body y la etiqueta de cierre de HTML. Cuando nosotros escribimos etiquetas en HTML, nos vamos a dar cuenta que se empiezan a formar especies de bloques, como los estamos viendo acá. Tenemos el bloque de head, el cual contiene otro bloque adentro, el cual es el de title. Debajo, nosotros tenemos un bloque de body, el cual contiene también, a su vez, dos bloques. Tiene este bloque de H1 y también contiene este bloque de P. Y lo que vamos a hacer al finalizar este curso, luego de que ya vimos absolutamente todas las etiquetas que a nosotros nos interesa, vamos a construir un pequeño blog, donde vamos a tener aquí grande el nombre del blog, vamos a tener un título de cada uno de los artículos que vamos a escribir, vamos a ver una descripción, también va a contener una imagen, y después de esta imagen nosotros vamos a agregar el texto, el cual corresponde al artículo de nuestro blog que nosotros hemos escrito. A continuación, para que podamos trabajar y empezar a escribir código, vamos a necesitar un editor de texto. Podrías querer escribir el código en el bloc de notas, pero te vas a perder muchas funcionalidades como resaltado de sintaxis, autocompletado y también un gestor de archivos bastante elegante, por lo que vamos a descargar ahora mismo un editor de texto que nos va a ayudar mientras estamos escribiendo código. Vamos a verlo. Vamos a ingresar aquí a nuestro explorador y vamos a buscar VS Code. A mí me gusta utilizar Vim, pero en este curso, para que no nos mareemos porque hay personas de repente que se confunden cuando yo estoy escribiendo código en Vim, voy a utilizar también VS Code, sí, lo sé, pero no importa. Vamos a irnos aquí a este link que aparece acá, aquí donde dice Visual Studio Code, y podemos pinchar directamente en Downloads o podemos ir directamente a la web. Yo voy a ir directamente a la web, y aquí nos aparece un link donde vamos a poder descargar Visual Studio Code. Yo ya lo tengo descargado, ya lo tengo instalado, así que no voy a pasar por este paso, pero ustedes, en este caso, tienen que pincharlo, tienen que descargarlo, tienen que darle clic al ejecutable, siguiente, 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 y ya saben cómo se instalan las cosas en Windows. O, en el caso que tengas Mac,
también en Mac. Aquí da lo mismo si nosotros estamos trabajando en Windows o si estamos trabajando en Mac, porque el código que nosotros vamos a escribir va a ser independiente de la plataforma en la cual nosotros estemos trabajando. Lo que sí es importante es que tenemos que tener un editor de texto para poder trabajar. Y una vez que nosotros lo descargamos, vamos a cerrar Star España y vamos a abrirlo. Yo lo voy a buscar y aquí me aparece como Visual Studio Code. También lo puedo buscar acá. Pero lo importante es que cuando yo escriba acá VS Code me va a aparecer esto. Ustedes lo pueden buscar en sus aplicaciones, en mi PC, en donde quiera que esté, donde quiera que ustedes lo hayan instalado. Y sencillamente pinchan en él. A ustedes acá les pueden aparecer múltiples pestañas o múltiples ventanas con distinta información. La verdad es que eso va a ir cambiando dependiendo de la versión que nosotros tengamos instalada. Lo importante es que nosotros tenemos que ver algo muy similar a esto. Como podemos ver aquí, yo ya he creado un archivo. Voy a llegar y lo voy a eliminar porque no nos interesa hacer eso. Lo que sí vamos a hacer ahora es, utilizando estas pestañas que nosotros tenemos acá arriba, vamos a pinchar aquí donde dice Open. Si lo tienen en español, les va a decir Abrir. Pinchan acá. Y lo importante es que ustedes acá tienen que ir a buscar una carpeta que ustedes hayan creado donde vamos a guardar todo el código con el cual vamos a estar trabajando. Yo me he creado una carpeta que se llama Workspaces. Si ustedes no la tienen creada, sencillamente pinchan acá en nueva carpeta o le dan clic derecho y le colocan crear carpeta o se van a la terminal y crean la carpeta. Da lo mismo como ustedes crean la carpeta. Lo importante es que creen una carpeta que contenga el código que ustedes van a estar editando. Por favor, no me dejen en el escritorio, no dejen también sus archivos repartidos por cualquier parte, sean ordenados, creense una carpeta y den su proyecto. En este caso, yo lo voy a hacer acá donde dice intro.html y voy a pinchar aquí donde dice open, pero puede decir también abrir. Pincho acá y nos debiese mostrar algo muy similar a esto, que finalmente es nuestro editor de texto y a la izquierda nosotros no tenemos absolutamente nada. Y para que podamos continuar trabajando con HTML, vamos a ver que aquí arriba aparecen cuatro botones, los cuales son: uno es para poder crear un nuevo archivo, otro es para poder crear una carpeta, otro es para poder refrescar la visualización de archivos, carpetas que nosotros tengamos acá, y finalmente acá tenemos para colapsar todas las carpetas que nosotros tengamos abiertas. En este caso nosotros tenemos que utilizar esta que dice nuevo archivo. Vamos a pinchar y nos va a aparecer aquí para que le demos un nombre a nuestro archivo. En este caso le vamos a dar el nombre de index.html. No le puedes colocar otro nombre. No le puedes colocar chanchitofeliz.html o chanchitofeliz.lalala. Tiene que ser index.html. .html le indica a nuestro editor de texto y posibles servidores que vayan a utilizar este archivo y entregárselo a clientes que el archivo es de tipo HTML. Y el nombre de index que nosotros vemos acá es una convención o un estándar que se utiliza para poder crear la primera página web de HTML a la cual nosotros vamos a ingresar. Esto quiere decir que si tú vas a ingresar a una página web, cualquiera sea esta, el archivo que te van a servir a ti inmediatamente, el primero que te llega, es este de index.html. Presionamos Enter y nosotros ya tenemos disponible para poder empezar a escribir código HTML. Y ahora les voy a enseñar la primera brujería que van a aprender como programadores. Y esta es la siguiente. Nos venimos acá, donde se encuentra nuestro editor de texto. Vamos a pinchar para asegurarnos que estamos editando acá. Y vamos a escribir lo siguiente. Un signo de exclamación y luego vamos a presionar la tecla de Tab. ¡Oh! ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué clase de brujería imaginaria es esta? Visual Studio Code utiliza N también para que podamos crear más código sencillamente escribiendo solo de caracteres. En este caso, está asociado el símbolo de exclamación cuando nosotros nos encontramos dentro de un archivo HTML a colocar todo este código para que así nosotros no tengamos que redactar todo este código, que la verdad es que es bastante estándar cuando estamos escribiendo código HTML. Y vamos a ver qué es lo que hace todo este código. Lo primero eso sí que vamos a hacer es eliminar estas etiquetas de meta, ya que por ahora no nos interesan, y vamos a ver las otras etiquetas qué es lo que hacen. La primera etiqueta, esta que nosotros estamos viendo acá, que dice doctype, le indica al explorador web que el contenido que nosotros estamos escribiendo en este documento es de tipo HTML5. Si nosotros, por alguna razón, decidiéramos eliminar esto, el explorador web va a entrar a modo Quicks, que se escribe algo más o menos así, Quicks Mode. Quicks Mode es cuando nuestro explorador se coloca en modo de los años 90, donde todo el código que nosotros vamos a escribir, el explorador web va a tratar de interpretarlo como código antiguo. Y cuando ocurra esto, también van a empezar a aparecer errores que existían en los años 90,
cuando se estaba interpretando código HTML, por lo que la etiqueta DocType es sumamente importante para que el código que nosotros escribamos sea interpretado de la manera correcta por nuestro explorador web. La siguiente etiqueta que nosotros tenemos acá es la de HTML. Y HTML es la etiqueta raíz de absolutamente todo documento HTML. Todo documento HTML que nosotros escribamos va a contener siempre esta etiqueta de HTML. Esto que se encuentra acá, nosotros lo vamos a eliminar porque por ahora no nos interesa verlo. La siguiente etiqueta que nosotros tenemos es la etiqueta de head. Y dentro de la etiqueta de head, nosotros podemos agregar características que va a tener nuestra página web, que no necesariamente van a ser visibles por el usuario. En este caso, nosotros tenemos únicamente la etiqueta title, la cual le indica cuál va a ser el título de nuestra página web. Ya lo vamos a ver cuando abramos nuestro archivo de index.html, donde se muestra esto. Después de esto, nosotros tenemos nuestra etiqueta de cierre de head, y después de eso, tenemos una etiqueta de body. Y dentro de la etiqueta de body es donde se va a incluir todo el contenido de nuestra web. Aquí yo lo que voy a hacer es guardar. Y ahora lo que tengo que hacer es ejecutar mi página web para poder empezar a visualizarla dentro del explorador. Para eso, yo lo que voy a hacer es que me voy a venir acá a mi archivo, justamente acá, y le voy a dar clic derecho, y aquí debería aparecer una opción para poder mostrarlo dentro de mi explorador de archivos, o en este caso, Google Finder. Yo lo voy a pinchar, y lo que va a hacer es que me va a abrir la ruta de dónde se encuentra mi archivo. Y aquí lo que tengo que hacer es sencillamente darle doble clic para poder abrirlo. Aquí lo que voy a hacer es tomar esto que se encuentra acá, y lo voy a arrastrar. Vamos a agrandar la página web. Y aquí podemos ver que me aparece el contenido de nuestra web, que es el texto que yo agregué dentro de la etiqueta de body. Pero también aparece justamente arriba un texto que dice document. Y document es el título de nuestra web. Vamos a cambiar este texto por algo un poco más descriptivo. Para eso yo me voy a devolver aquí a Visual Studio Code y voy a cambiar esto que dice document por mi primera web. Voy a guardar y voy a devolverme aquí a mi explorador. Voy a pinchar acá en el botón de refrescar y fíjense en lo que va a ocurrir en el texto que aparece acá arriba. Refresco y vemos cómo ahora este ha cambiado por mi primera web. La etiqueta de title es sumamente importante, ya que le va a mostrar a los usuarios de los motores de búsqueda, ya sea como Google, como Yahoo, cuál es el título del elemento que él está buscando. Él va a empezar a escribir cosas como, por ejemplo, Chanchito Feliz. Y si nosotros tenemos una web cuyo título dice Chanchito Feliz, al usuario le va a empezar a aparecer esto como resultado. Por lo que tenemos que colocar siempre una etiqueta de título, la cual sea relevante al contenido que nosotros estemos mostrando en ese momento. Ahora nos vamos a devolver a nuestro editor de texto. Y lo que voy a hacer es dividir el contenido de mi pantalla. Voy a dejar a la izquierda mi editor de texto. Y a la derecha voy a dejar el explorador web. Voy a achicar esto un poco más. Y voy a agrandar un poco más el editor. Ahora vamos a empezar a trabajar con nuestras primeras etiquetas. Voy a eliminar este texto que dice acá de contenido de nuestra web y dentro de las etiquetas de body voy a escribir lo siguiente. Fíjense, esto es sumamente importante, que siempre que nosotros colocamos un contenido dentro de estas etiquetas, cuando nosotros abrimos una etiqueta y luego la cerramos, siempre el contenido que nosotros coloquemos tiene que estar indentado. E indentado quiere decir que tiene que tener una separación con respecto a la etiqueta anterior. En este caso, mi etiqueta anterior, donde yo contenido es body, con lo que yo tengo que entregarle una indentación, que en este caso es la de 4. Eso es netamente algo de preferencia. Utilicen 4 espacios o utilicen tab. Lo importante es que siempre utilicen la indentación. Y aquí adentro, nosotros vamos a colocar nuestra primera etiqueta de heading. Y es la etiqueta de H1. Ahora, fíjense en la magia negra que va a ocurrir cuando yo coloque el símbolo de mayor a menor. Y lo que hizo VS Code fue autocompletar la etiqueta agregando inmediatamente su etiqueta de cierre. De esta manera no es necesario que nosotros escribamos la etiqueta de apertura y también la etiqueta de cierre. Eso lo va a hacer VS Code por nosotros. Y aquí adentro nosotros vamos a colocar el siguiente texto. Mi primer heading. Vamos a guardar. Y ahora nos vamos a venir acá nuevamente a nuestro explorador y vamos a pinchar acá donde dice refrescar. Como podemos ver, ahora lo que pasó es de que el texto aparece bastante, bastante más grande. La etiqueta de heading se utiliza para poder entregarle un título al contenido que viene justamente después de él. Los motores de búsqueda utilizan estas etiquetas para poder indexar el contenido dentro de los mismos motores de búsqueda. Por lo que es muy importante que nosotros utilicemos las etiquetas de H1 no para mostrar un texto más grande, sino que para indicar solamente títulos dentro de nuestra página web. Y ya que hemos pasado por
por la parte de la etiqueta de Helix. Vamos a ver ahora inmediatamente otras 5 etiquetas que van a hacer algo muy similar a nuestra etiqueta de H1. Para eso yo voy a copiar esto y voy a pegarlo nuevamente abajo, pero en lugar de colocar H1, voy a colocar H2. Y tengo que actualizar también la etiqueta de cierre. Ahora yo lo que voy a hacer es guardar, y en lugar de colocar el texto de mi primer heading, voy a colocar mi segundo heading. Y ahora sí, nuevamente guardo. Me devuelvo aquí al explorador y voy a pinchar aquí en refrescar. Como podemos ver, ahora también nos aparece mi segundo heading, el cual también es un texto que también aparece en negrita y también aparece grande, pero es sustancialmente más pequeño al heading anterior. Esto es para que nosotros dentro de HTML podamos mostrar títulos y también podamos mostrar subtítulos o subsubtítulos a medida que nosotros vayamos colocando más headings. Es muy importante que estos headings, como les dije antes, no los utilicemos para agrandar el texto, sino que solamente lo tenemos que utilizar para poder indicar cabeceras o subcabeceras de nuestro contenido. Vamos a ver ahora las siguientes etiquetas. Vamos a ver un H3, que va a ser mi tercer heading. Vamos a agregar un H4, que es mi cuarto heading. Vamos a agregar un H5, el cual es mi quinto heading. Y vamos a agregar un H6, que va a decir Sanchito Feliz. Ahora vamos a guardar y vamos a devolvernos a nuestro explorador. Aquí nosotros estamos viendo que existen 6 tipos de heading, los cuales nosotros los vamos a utilizar, como hemos dicho antes, solamente para indicar los títulos, subtítulos, subsubtítulos, subsubtítulos y así sucesivamente hasta llegar a la etiqueta de H6. Es muy importante que no los utilicemos para cambiar los estilos de los textos, ya que las etiquetas de heading son utilizadas por los motores de búsqueda. Ahora ustedes se preguntarán, ¿existirá un H7? Vamos a verlo. Vamos a colocar acá Lala y vamos a refrescar. Como podemos ver aquí, nosotros tenemos el texto de Lala, pero este, sin embargo, no se ha visto alterado. Y esto es porque la etiqueta de H7 no existe, así es que nosotros la vamos a eliminar y nos vamos a quedar solamente con las etiquetas de H1 a H6. Ahora nos preguntaremos, ya que sabemos cómo colocar nuestros títulos para que estos sean amigables con los buscadores, ¿dónde tenemos que colocar entonces los textos? Y estos se colocan en la siguiente etiqueta. Vamos a escribir el símbolo de mayor a menor, de menor a mayor, P, y luego cerramos esa etiqueta. Esta es la etiqueta de párrafo. Y dentro de la etiqueta de párrafo nosotros podemos colocar lo que nosotros queramos. Aquí yo voy a colocar Chanchito Feliz está muy feliz. Y en el caso que nosotros queramos tomar este párrafo, pero queramos agregar otro más que se encuentre separado de este, para que no parezca que el texto está siempre pegado dentro de lo mismo, porque si es que yo guardo acá y refresco, me voy a dar cuenta que aparece el texto acá. Pero si es que yo presiono acá Enter y sigo agregando texto como Lala, y vuelvo a refrescar, el texto de Lala me va a aparecer justamente pegado a Chanchito Feliz está muy feliz. A veces yo voy a querer separar estos párrafos en distintos párrafos. La manera correcta de hacer eso es que nosotros eliminemos esto, dejemos nuestra etiqueta de P acá, y luego agreguemos otra etiqueta de P, donde vamos a indicar acá, Chanchito Triste está muy triste. Ahora vamos a guardar y vamos a volver a refrescar. Y aquí nosotros tenemos ahora, Chanchito Feliz está muy feliz, y justamente en una nueva línea tenemos a Chanchito Triste está muy triste. De esta manera nosotros podemos agregar texto que se encuentre en distintos párrafos. Ahora, ¿qué sucedería si yo quisiera además agregar otro título acá? Vamos a colocar otro H2. Y aquí vamos a colocar a Chanchito Felipe. Y luego de agregar a Chanchito Felipe, quiero agregar otro párrafo. Donde vamos a colocar un poco más de texto. Texto un poco más. Y vamos a guardar ahora. Vamos a refrescar. Y vamos a ver que tenemos el título de Chanchito Felipe. Y también tenemos el texto de texto un poco más. ¿Qué es lo que pasa si es que yo quiero generar la separación entre mi primer heading y todo este texto que aparece acá de Chanchito Felipe? Para eso nosotros vamos a hacer uso de otra etiqueta, la cual se llama HR. Tal cual como está escrito acá,
Y ahora sí nosotros podemos refrescar y vamos a ver que va a aparecer una línea justamente aquí, entre medio de los dos textos. Y esto nos va a servir para que nosotros podamos separar el texto o separar secciones de nuestra aplicación. Ahora vamos a continuar con otra etiqueta que no va a aparecer dentro del contenido HTML. Y esta nos va a servir para que nosotros podamos dejar los mensajes a nosotros mismos o a otros desarrolladores para que tengan en consideración cuando ellos vengan a ver nuestro código. Y esta es la etiqueta de comentario. La etiqueta de comentario, como pueden ver acá, se escribe con el símbolo de menor. Seguido de eso viene un símbolo de exclamación. Después de eso vienen dos guiones. Y después, dentro de estas etiquetas, es donde nosotros tenemos que escribir nuestros comentarios. Y la etiqueta de cierre son dos guiones en conjunto con el símbolo de mayor a menor. Aquí lo que vamos a hacer ahora es empezar a escribir texto. Este texto es un comentario y no va a aparecer en el explorador. Y fíjense en algo sumamente importante. Aquí yo lo que hice fue sencillamente presioné Enter y seguí escribiendo más texto abajo. Voy a checar esto. Y coloqué, este texto es un comentario y no va a, presioné Enter y después de eso aparecer en el explorador. Ahora sí me aseguro de haber guardado. Me voy a devolver aquí al explorador y voy a refrescar. Como nos esperábamos, no aparece este texto, pero si estamos utilizando Chrome, Firefox, Safari o cualquier otro explorador, nosotros vamos a poder dar clic derecho y presionar en algo que va a decir algo similar a inspeccionar elementos, inspeccionar o algo similar. Que cuando nosotros lo presionemos, nos va a abrir esta pequeña consola. Ahora, si es que nosotros la agrandamos un poco, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que aparece todo el código HTML que nosotros hemos escrito y justamente aquí al final aparece nuestro comentario. Por lo que los exploradores web van a poder ver también los comentarios, pero van a decidir no mostrárselo a los usuarios. ¿Qué ocurriría si nosotros tenemos un párrafo dentro de nuestra etiqueta DP que es bastante extenso y nosotros queremos identificar una parte de él? Para eso nosotros vamos a ver una nueva etiqueta. Vamos a escribir acá un poco más de texto. Y aquí nosotros podemos ver cómo hemos agregado bastante más texto. Ahora lo que yo quiero hacer es poder seleccionar mucho más largo y envolverlo dentro de una etiqueta, que eventualmente yo lo podría utilizar para referenciarlo más adelante. Para eso nosotros vamos a hacer uso de la etiqueta de span. Y span nos va a servir para esto mismo, para poder referenciar luego texto que se va a encontrar dentro de otras etiquetas, como en este caso puede ser la etiqueta de P. Ahora yo lo que voy a hacer es que voy a guardar y voy a refrescar mi explorador. Y ahora nosotros vemos que nos aparece este texto, es mucho más largo y es para mostrar la etiqueta de span. Como pueden ver, este texto no se vio alterado, por lo que ha sido una selección silenciosa de texto o de elementos HTML que se puedan encontrar en nuestra web. Ahora nosotros vamos a hacer un poco de trampa y vamos a ver solamente un poco, pero muy poco de CSS para que podamos ver cuál vendría siendo la utilidad de esta etiqueta de span. Porque si nosotros estamos colocando acá esta etiqueta, pero no estamos viendo un resultado, la verdad, ¿para qué vamos a colocar la etiqueta entonces? Así que vamos a hacer un poco de trampa y vamos a escribir style igual, comillas dobles, y aquí nosotros vamos a escribir color, dos puntos, y vamos a darle un color, un blue. Ahora sí, vamos a guardar y vamos a volver a nuestro explorador y vamos a refrescar. Ahora nosotros podemos ver que nuestro texto de mucho más largo aparece en color azul. De esta manera, más adelante, cuando veamos CSS, nosotros vamos a poder cambiar el texto de color, vamos a poder cambiar también el tamaño, las dimensiones, vamos a poder moverlo, vamos a poder hacer lo que nosotros queramos, hasta lo podemos transformar en un chanchito feliz. Pero en resumen, el objetivo de la etiqueta de span que nosotros estamos viendo acá es para poder identificar algún texto o alguna etiqueta HTML dentro de otras etiquetas. Y así que nosotros podamos referenciar y asignarle algún estilo. O manipularla de cualquier forma. Van a existir momentos donde vamos a tener texto, como por ejemplo puede ser un párrafo o algún título, donde el contenido de este va a ser demasiado grande. Y nosotros vamos a querer forzar que este se vaya a una nueva línea. Vamos a ver esa etiqueta. La etiqueta que nosotros queremos ver se conoce como BR. Y nosotros la vamos a utilizar para dividir exactamente este mismo texto.
voy a presionar un Enter justamente después del spam y voy a agregarla después de mostrar. Voy a agregar un espacio, BR, y luego de eso sencillamente la voy a cerrar. Ahora lo que voy a hacer es guardar, me devuelvo aquí a mi explorador y voy a refrescar. Ahora nosotros vimos cómo el texto que aparece aquí de la etiqueta de spam pasó a una siguiente línea. Y con esta etiqueta de BR nosotros vamos a poder hacer saltos de línea, podemos hacer múltiples saltos de línea, yo puedo agregar también otra etiqueta de BR, y esto lo que hará será mover aún más abajo el texto de la etiqueta de spam, esto que aparece acá. Ahora nosotros vamos a ver una siguiente etiqueta que va a ser la etiqueta de hipervínculo. La etiqueta de hipervínculo nos va a servir para que nosotros podamos ir desde una página web a otra página web, o incluso para que nosotros naveguemos dentro de nuestra misma web. Para eso nosotros vamos a abrir acá una etiqueta, vamos a colocar el texto de A y lo vamos a cerrar inmediatamente. Y aquí yo me voy a colocar ir a Google. Y ahora lo que tenemos que hacer es pasarle una propiedad a la etiqueta de A. La etiqueta de A, o también llamada Anchor, nos sirve para que nosotros podamos navegar. Pero para eso tenemos que indicarle a dónde nosotros queremos que nos lleve este link. Para eso nosotros tenemos que escribir la propiedad de href igual, comillas dobles, y dentro de las comillas nosotros le tenemos que indicar la URL completa del sitio web al cual nosotros queremos ir. En este caso tenemos que indicar siempre https dos puntos, dos slash hacia adelante, y aquí nosotros tenemos que escribir la web a la cual nosotros queremos ir. Aquí voy a escribir www.google.co.nz, porque yo vivo en Nueva Zelanda, pero ustedes pueden colocar acá .com, .cl, .co, lo que ustedes quieran. Ahora sí, yo voy a guardar y me voy a devolver al explorador. Voy a refrescar y aquí nosotros ahora vemos que aparece un link que nos indica ir a Google. Y si yo lo pincho este, me va a abrir dentro de la misma instancia de mi explorador, me va a abrir google.co.nz. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo quisiera abrir esta web de google.co.nz? Pero en una nueva pestaña, porque cuando yo pincho acá, lo que hace es que me recarga mi misma página. Bueno, en ese caso nosotros podemos agregar también una nueva propiedad a esta etiqueta de A, que se va a llamar target. Y aquí nosotros tenemos que asignarle el siguiente valor, guión bajo blank. Y con eso, volvemos a refrescar aquí en nuestro explorador y nos aseguramos de haber guardado. Ahora cuando yo pinche en este link de ir a Google, lo que hará será abrirme una nueva pestaña donde me va a cargar la página que yo le indiqué acá. Y mi primera web va a seguir abierta dentro del explorador. Ahora sí, puedo venir acá y puedo cerrar la pestaña. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos mostrarle imágenes al usuario? Para eso nosotros podemos utilizar otra etiqueta que se llama img. Vamos a verla. Para eso, me vengo aquí al final del archivo y voy a agregar la etiqueta de img y la voy a cerrar inmediatamente. Aquí nosotros estamos viendo una pequeña diferencia con las etiquetas. Esta etiqueta de img nosotros no la cerramos como a como el slash hacia adelante con img. En este caso esta etiqueta no es necesario hacerlo, nosotros sencillamente le podemos indicar a la etiqueta que la queremos cerrar aquí inmediatamente. Entonces abrimos la etiqueta y con este slash hacia adelante nosotros le indicamos que no va a necesitar el cierre de etiqueta. De esta manera, la etiqueta de img queda completamente autocontenida. Ahora nosotros tenemos que mostrar una imagen. Y para eso nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir src igual, comillas dobles, y aquí nosotros tenemos dos alternativas. La primera es que nosotros le pasemos una ruta a la imagen que se encuentra en la web para que nosotros mostremos. Eso vendría siendo con http, https dos puntos, slash, slash, www.rutaalaimagen.com/imagen.png. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros lo que haremos será obtener una imagen directamente de nuestro disco duro y la vamos a colocar aquí en conjunto a nuestro archivo de index.html. Yo ya tengo una imagen para eso y es esta que aparece acá. Se las muestro inmediatamente. Esta es una de las carátulas de uno de los discos de Hola Bits. Si es que no han escuchado Hola Bits, los links se encuentran acá abajo en la descripción y funciona perfecto, sobre todo cuando tenemos que estudiar esta materia. Así que lo que yo voy a hacer, voy a cerrar esto y voy a copiar esa imagen
aquí donde tengo mi archivo de index.html. Y aquí aparece. Y le voy a colocar de nombre Ko-fi. Y listo, una vez que hicimos eso, ahora ya lo puedo cerrar. Y como podemos ver, ahora el archivo de Ko-fi.png aparece aquí, justamente al lado de mi archivo de index.html. Ahora sí puedo volver aquí a mi etiqueta de img y ahora lo que tengo que hacer es indicarle la ruta de dónde se encuentra mi archivo de ko-fi.png. Y eso sencillamente lo puedo hacer así, ko-fi.png. Nosotros le indicamos la ruta así, sin necesidad de indicar www, porque el archivo de Ko-fi se encuentra exactamente en el mismo nivel o dentro de la misma carpeta que index.html. Yo ahora me voy al explorador y refresco, me voy a dar cuenta que aquí ya aparece la imagen. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo quiero mover esta imagen dentro de una carpeta? Ya que si empiezo yo a cargar muchas imágenes acá, se va a empezar a ver medio desordenado. Para eso nosotros podemos venir nuevamente aquí a VS Code y voy a pinchar en este icono que aparece acá, que es el de crear carpeta. Y aquí voy a agregar img. Y ahora sencillamente con el mouse voy a tomar este archivo de ko-fi.png y lo voy a arrastrar hacia img. Me está preguntando si es que quiero hacer esta acción, le voy a decir por supuesto, vamos. Y ahora Ko-fi se encuentra dentro de la carpeta de img. Ahora, si yo quisiera referenciar este mismo archivo, pero dentro de la carpeta de img, lo único que tenemos que hacer acá es indicar el nombre de la carpeta, que es img, seguido de un slash hacia adelante. Ahora vamos a guardar, me devuelvo aquí a mi explorador, y voy a pinchar nuevamente aquí en refrescar. Como podemos ver, la imagen sigue cargándose, pero tenemos el problema ahora que la imagen es demasiado grande, por lo que voy a redimensionarla para que se pueda ver un poco mejor con respecto al ancho que tenemos ahora del explorador. Así que vamos a ver la siguiente propiedad de la etiqueta de img, la cual es width, W-I-D-T-H. Luego de eso utilizamos el símbolo de igual, seguido de las comillas dobles. Y dentro de estas comillas dobles nosotros vamos a indicar cuánto queremos que tenga de ancho nuestra imagen. Aquí yo le voy a indicar que quiero que sea de 400. Estos son 400 píxeles. Ahora me devuelvo nuevamente al explorador y voy a pinchar aquí en refrescar. Y ahora vemos que la imagen efectivamente se ha achicado un poco y se ve un poco mejor con respecto al ancho de nuestro explorador. Ahora, nosotros podemos manipular el ancho, pero también podemos manipular el alto de la imagen. Nosotros lo que hicimos acá cuando manipulamos el ancho también inmediatamente se manipuló el alto. Por lo que el alto con respecto al ancho, cuando solamente le indicamos la propiedad de width, va a mantener su aspecto. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una imagen perfectamente cuadrada, como es el caso de esta imagen, si le indicamos que tiene de ancho 400, el alto también se va a modificar para ser 400. Yo también lo que puedo hacer es cambiar esta propiedad de width por height. Y como pueden ver, estoy asignando exactamente el mismo valor, que son 400. Y si me vengo aquí al explorador y refresco, vemos que la imagen no ha cambiado en lo absoluto. Y esto es por lo que les estaba explicando anteriormente, que va a mantener la relación entre el alto y el ancho de la imagen cuando nosotros manipulemos las propiedades de height o de width. Ahora, nosotros aún así podemos, entre comillas, pasarnos de listo y forzar unas dimensiones de la imagen. Y para eso nosotros sencillamente le pasamos ambas propiedades. Le pasamos height y le pasamos width. En este caso yo le voy a indicar que el ancho quiero que este sea de 100 píxeles. Voy a guardar. Ahora refresco nuevamente acá en el explorador. Y vemos que la imagen aparece completamente desformada. Fea. Horrible. No hagan esto, por favor. A menos que exista un caso de uso demasiado particular, esto, por favor, no lo hagan. Traten de mantener el aspecto que tengan sus imágenes. Así es que, sencillamente, lo vamos a dejar así. Y así nosotros vemos cómo finalmente aparece la imagen con su respectivo alto y ancho, y así la imagen no se deforme. Si es que ustedes quieren utilizar esta imagen, por supuesto les voy a dejar el link abajo en la descripción de este video. Ya hemos visto un montón de etiquetas con las cuales le podemos mostrar información al usuario. Podemos mostrar texto, también le podemos mostrar imágenes, y también podemos hacer pequeñas selecciones dentro de nuestras propias etiquetas. Ahora lo que vamos a ver es una forma de cómo podemos interactuar con el usuario, y es más que nada para poder recopilar información de él. Vamos a continuar viendo los formularios. Vamos a eso.
Para eso nos venimos nuevamente aquí a nuestro archivo de index.html y lo que vamos a hacer es que justamente al final de esto vamos a ver una nueva etiqueta que se llama form. Dentro de form nosotros tenemos que colocar los distintos campos que vamos a utilizar para poder recopilar información del usuario. Y vamos a comenzar con una etiqueta de input y la vamos a cerrar inmediatamente, tal cual como nosotros hicimos con la etiqueta de imagen. Ahora nosotros vamos a guardar esto y vamos a ver cómo se ve. Voy a refrescar y voy a bajar al final. Y aquí al final, bien pequeñito, nosotros vemos que tenemos un campo de texto, que en realidad no tenemos ni idea a qué hace referencia este campo de texto, no sabemos qué es lo que tenemos que escribir ahí, así que eso lo vamos a ir cambiando poco a poco. Lo primero que vamos a hacer es tomar esta etiqueta de form y para no estar constantemente bajando al final del archivo, lo voy a agregar aquí al comienzo. Justamente cuando abro mi etiqueta de body. Ahora sí voy a guardar y voy a volver a refrescar acá y debiese aparecer justamente antes de mi primer heading. Refresco y ahí aparece de manera perfecta. Ahora sí podemos continuar. Para que haga sentido el dato que nosotros queremos recopilar del usuario, nosotros tenemos que indicarle una etiqueta. Estas etiquetas se llaman label. Así que aquí nosotros vamos a colocar un label y le vamos a indicar cuál es el dato que nosotros estamos solicitando del usuario. Y vamos a indicar que nosotros queremos el nombre. Ahora sí nosotros vamos a guardar y vamos a refrescar. Aquí nosotros vemos que ahora aparece el texto de nombre. Pero si yo pincho en él, claro, me va a intentar seleccionar el texto. Pero yo lo que quiero es que tenga foco inmediatamente en nuestro campo de texto. De manera que si yo, no sé, soy medio torpe, y en lugar de presionar aquí en el input, lo que hago es que presione aquí en el label, quiero que igual, de todas maneras, tenga el foco y campo. Así que vamos a agregar eso. Para eso nosotros, dentro de la etiqueta de label, vamos a aprovechar de hacer uso de una propiedad que se llama for. Y esta va a ser igual a, comillas dobles nuevamente, y aquí nosotros le tenemos que indicar cuál va a ser el identificador del campo al cual nosotros le queremos dar el foco. Y por ahora, nosotros vamos a indicar que su identificador es nombre. Ahora tenemos que agregarle este mismo identificador al campo al cual queremos que haga referencia este label. Así que nos venimos aquí a input y vamos a escribir lo siguiente. Espacio, id, igual, comillas dobles nuevamente. Y dentro de esto nosotros tenemos que colocar exactamente el mismo texto que nosotros colocamos aquí dentro de for, el cual es nombre. Así es que aquí escribo nombre. Guardo, me devuelvo a mi explorador y pincho acá en refrescar. Ahora, claro, sigue apareciendo nuestra etiqueta de nombre, pero cuando yo pincho en esta, fíjense en lo que va a pasar aquí con el campo. Agarró el foco. De esta manera, yo puedo comenzar a escribir inmediatamente dentro de este input. Y no es necesario que yo tenga que venir aquí a pinchar sobre el campo, sencillamente yo me puedo equivocar y pinchar aquí dentro de nombre. Igual voy a recibir el foco dentro del campo de nombre. Dentro de las propiedades de la etiqueta de input, hay una que es sumamente importante que nosotros no hemos visto todavía, la cual es la propiedad de name. ¿Por qué es importante? Es importante porque cuando nosotros enviamos este formulario a algún servidor, el servidor va a interpretar los datos del formulario por el nombre que nosotros le indiquemos acá. ¿Qué quiere decir esto? El servidor va a recibir un objeto del formulario, el cual va a contener una llave y un valor. La llave va a ser lo que nosotros le indiquemos acá. Y el valor va a ser el contenido que va a tener nuestro campo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo coloco acá nombre, el servidor va a recibir un objeto de llave valor, donde la llave va a ser nombre. Y si yo coloco acá chanchito feliz, el valor que va a contener la llave va a ser chanchito feliz. Por lo que esta propiedad del nombre no se nos puede olvidar nunca. Voy a continuar viendo otra propiedad, la cual es la de placeholder. Y placeholder es una forma similar a la etiqueta de label, la cual nos va a indicar qué tipo de dato es el que nosotros tenemos que colocar dentro de nuestro input. Aquí nosotros vamos a llamar a placeholder, la propiedad de placeholder, igual, comillas dobles. Y dentro de esto nosotros podemos indicar, por ejemplo, nombre. Ahora sí me voy a devolver a mi explorador, lo refresco, y me va a aparecer aquí con una letra gris suave el texto de nombre. Pero si yo pincho en este, luego
sigo escribiendo, vamos a ver que ese texto medio suavecito desapareció. Y esto es porque la propiedad de placeholder se utiliza más que nada para poder indicarle al usuario qué es lo que tiene que ir ahí. Nosotros, además de nombre, podríamos colocarle algún ejemplo, como por ejemplo, Chanchito Feliz, punto, punto, punto. Y ahora cuando yo refresco, me va a aparecer acá el texto de Chanchito Feliz. Y la última propiedad que nosotros vamos a ver de nuestras etiquetas de input es una propiedad de type que la voy a agregar justamente antes de este ID. Voy a escribir aquí type igual comillas dobles. Aquí podemos asignarle distintos valores para que nuestra etiqueta de input se comporte de manera diferente dependiendo del valor que contiene esta propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Si es que yo aquí dentro de type le paso submit, mi campo se va a transformar en un botón. Si es que aquí yo le paso text y guardo, mi campo se va a transformar nuevamente en lo que era antes. Esto quiere decir que la propiedad de type tiene por defecto el valor de text. Si nosotros omitimos esto, va a ser como que le estemos pasando la propiedad de type y que esta sea igual a text. Vamos a devolverla ahora. Algunos valores bastante recurrentes que se colocan acá dentro de la propiedad de type son el de email, donde ahora se va a esperar que nosotros ingresemos un valor de tipo email. También existe el de password, el cual lo que hará será ocultar el valor que nosotros coloquemos acá. Aquí yo no estoy colocando asteriscos, aquí yo estoy escribiendo texto. También es muy común utilizar radio, que como han visto esto se transforma en un botón de radio. Si yo lo pincho me lo va a seleccionar. Y también, por supuesto, tenemos checkbox. El checkbox lo que hace es que me lo transforma en una de estas casillas que nosotros podemos cliquear. También existe otro type, que es el de archivo. Nosotros escribimos file acá. Y ahora cuando nosotros refresquemos, vamos a ver que nos indica ahora que podamos seleccionar un archivo. Ahora si es que yo pincho esto, me va a mostrar el seleccionador de archivos. Y aquí yo puedo seleccionar lo que yo quiera. Voy a seleccionar algo que tenga aquí en el escritorio. Vamos a pinchar en esto. Y ahí me aparece que yo ya he seleccionado algo. Sin embargo, nosotros vamos a mantenernos por ahora con texto. Ahora sí, vamos a refrescar y vamos a continuar. Vamos a agregar justamente después de este input una etiqueta de salto de línea. Porque lo que me interesa hacer es agregar otro campo. Que va a ser algo bastante similar. En lugar de decir nombre, esto va a ser apellido. La etiqueta va a ser apellido. El tipo va a ser texto, el ID es apellido, el texto que vamos a colocar aquí en la propiedad de name va a ser apellido, y dentro del placeholder le vamos a colocar el chito aquí. Ahora nos devolvemos, refrescamos y vemos que tenemos los dos campos. Nosotros podemos agregar tantos campos como nosotros queramos dentro de una etiqueta de font, con la cual nosotros vamos a poder agrupar los valores que nosotros le enviamos al servidor dependiendo del formulario. Ahora vamos a aprovechar de ver otra etiqueta. Vamos a agregar un salto de línea y aquí nosotros vamos a escribir lo siguiente, text area. Y la etiqueta de text area tiene propiedades bastante similares aquí a input. Nosotros también le vamos a poder pasar un ID. Vamos a indicar que el ID de esto va a ser comentario. Le vamos a dar también un placeholder, que va a ser igual a ingreso comentario. También le tenemos que dar una propiedad de name, que va a ser, adivinen, así es, comentario. Y ahora vamos a guardar y vamos a refrescar. Y aquí nosotros vemos cómo nos aparece esta caja para que nosotros podamos ingresar un comentario. Y esto nosotros también lo podemos redirigir. Chicos, espero que estén bien. Aló, aló, ¿me escuchan, chicos? Aló, ¿Jessica? Aló, aló, ¿cómo es esto? Buenas, buenas, señorita Jessie, ¿estás por ahí? Bueno, esto que yo coloqué básicamente es un tutorial. ¿Hasta dónde vamos? Aló, aló, cuéntame, Jessie. Listo, listo, Jessy. Lo que acabo de colocar ya para terminar, pues, chicos, lo que acabo de colocar es un tutorial donde hemos visto
todas las temáticas hasta el día de hoy, ¿sí? Estamos hablando de la tercera clase. La última clase vamos a ver frames y vamos a ver menús, ¿sí? Donde básicamente...